Buenas tardes a todos los presentes. Pido por favor su atención. Siendo hoy sábado 30 de abril del 2016, nos encontramos reunidos para celebrar la ceremonia del matrimonio civil del señor Frank Corrales Vizcarra y la señorita Fabiola Calle Bravo García. En días pasados, ustedes se presentaron ante la Municipalidad de Santiago de Surco y manifestaron su deseo de contraer matrimonio civil. Y al haber presentado los requisitos exigidos por ley, ha sido declarada su capacidad para contraer matrimonio. Por lo tanto, vamos a dar inicio a la ceremonia en presencia de sus testigos, familiares y amigos. Siendo así, yo le pregunto a Frank si viene libre y voluntariamente a contraer matrimonio. Así es. ¿Y viene a entregarse como esposo y a recibir a Fabiola como su esposa y mujer ante la ley? Totalmente dispuesta. ¿Eso es un sí? Así es. De igual forma, Fabiola, pregunto si viene hoy libre y voluntariamente a contraer matrimonio. Sí. ¿Y viene a entregarse como esposa y a recibir a Frank como su esposo y marido ante la ley? Totalmente dispuesta. Entiendo que también es un sí. Sí. ¿Es conforme testigo? Sí. ¿Es conforme? ¿Todos los presentes están conformes? Sí. Habiendo escuchado a los testigos y todos los presentes la respuesta favorable de ambos contrayentes en nombre de la ley y en representación del alcalde de la Municipalidad de Santiago de Surco, los declaro civilmente casados. Puede ser a su orden. Vamos a rezar con nosotros un Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en el mal. Líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Sí, buenas noches. Buenas noches con todos, Fabi, Frank, amigos. Bueno, he escrito algo porque, de hecho, lo conozco a Frank más de 25 años y estoy bastante emocionado. Bueno, el día de hoy he sido testigo del matrimonio de dos personas a las que quiero con todo el corazón. Y me siento muy feliz de ver que su amor es puro y auténtico. Verlos tomados de la mano y aceptándose como compañeros para toda la vida fue algo que jamás voy a olvidar. Fue algo tan conmovedor que me hizo pensar lo maravilloso que es encontrar tu alma gemela. Para los que no me conocen, yo me llamo Fernando, soy amigo del Colegio de Frank, lo conozco más de 25 años. Hemos compartido muchas cosas, etapas, hemos evolucionado y ahora aquí estamos a punto que inicies una nueva aventura. Sé de antemano que todo les va a ir muy bien, ya que te llevas a la mejor compañera de viaje. Escuché que el punto en la vida es ser feliz y entre el millón de opciones que te ofrece, has encontrado la mejor. El ingrediente principal para tener un buen matrimonio es el amor y en ustedes dos es lo que más sobra. Bueno, Frank es la persona más buena que conozco. Es bondad hecha persona. Uno de los grandes recuerdos que me vienen a la mente fue cuando
ingresé a la universidad, ya que yo no quería ir a ver mis resultados, y Frank vino a mi casa, y después de un largo rato de insistirme que vaya, sacó una tijera y me cortó el pelo, diciéndome que había ingresado junto con él. Es este como otros grandes recuerdos que hicieron que nuestra amistad siga creciendo. Bueno, y ahora estamos a punto de graduarnos en la maestría y estamos cerrando otra etapa. Les deseo toda la suerte del mundo para esta nueva etapa en sus vidas y que Dios los bendiga. Y les regale muchos años de felicidad. Quiero felicitar a Fabi, a Frank, por esta boda maravillosa y por habernos demostrado que el verdadero amor existe. Bueno, fue un honor para mí ser testigo de esta boda, pues ambos son mis amigos y los quiero con toda mi alma. Les dejo una frase que resume su relación. Son dos almas pero un solo pensamiento, dos corazones y un solo latido. Bueno, que viva el amor, que vivan los nuevos esposos y que este día tan maravilloso quede en sus memorias y en su corazón.